Hola amigos, voy a hacer una pequeña reflexión en torno a la evolución de los conflictos en los últimos 2000 años en la Tierra y vais a ver una curiosidad. Si vemos el Imperio Romano, cuando romanizaban, digamos, los nuevos territorios, había por un lado económicamente una necesidad de extracción de riqueza, oro y plata, que se enviaba, digamos, de los nuevos territorios hacia Roma, ¿de acuerdo? Y a cambio también las zonas que eran, digamos, colonizadas, pues se romanizaban, es decir, se aportaba pues la lengua, el latín y las leyes romanas. Esto, al final, digamos, pues es lo que se ha seguido manteniendo a lo largo de, pues realmente, todos los siglos, porque el Imperio Español fue tres cuartos de lo mismo con la componente religión, ¿vale? Ahí ya introducimos el tema de la cristianización, digamos, de los países conquistados. Pero igual había oro y plata que se extraía de los, digamos, territorios conquistados y iban hacia la capital, ¿no?, digamos, del imperio. Esto, asimismo, con los británicos, vamos a hablar del Imperio Británico, pues realmente pues pasó lo mismo, ¿eh? En vez de irse pues hacia la zona, que también a la zona estadounidense, ¿no?, pues también fueron a la zona de Oriente, y allí pues realmente colonizaron un montón de lugares que tuvieron que descolonizar necesariamente al final de la Segunda Guerra Mundial y fueron sustituidos por los nuevos, digamos, entre comillas, ya no colonos, porque ya se implantó Estados Unidos como gran potencia. La potencia de Estados Unidos tenía una singularidad, y es que, digamos, colonizaba no tanto culturalmente, no era una colonización cultural, sino únicamente económica, intercambio económico, en eso era pues igual que los anteriores, pero no era, digamos, tomar posesión del territorio, sino poner una base militar, es decir, estratégico-militar. En ese momento había una guerra fría con el bloque, digamos, comunista, y entonces había, digamos, esos dos bandos. Por tanto, iba de serie el yo trato comercialmente contigo y a la vez tú estás en mi bloque estratégico militar, ¿de acuerdo? Bien, pues ese contexto ha perdurado, cayó el muro de Berlín y ha perdurado hasta nuestros días. Pero, ¿qué ha pasado? Que ahora ha venido China. China, que inicialmente fue uno de los primeros imperios de la humanidad, pero ahora de nuevo, pues fruto, sobre todo de su gran población y de su, bueno, pues un tema cultural, el comunismo también pues ha tenido a la gente muy atada y muy limitada en sus salarios y en sus exigencias vitales, y podemos decir que ha sido un antagonismo con Estados Unidos. Estados Unidos es una economía totalmente capitalista donde las personas pues quieren crear empresas, quieren crear oportunidades y por tanto ese alto nivel de emprendimiento genera, digamos, pues que la gente vive muy bien. También viven pobres algunos, pero digamos que van, el techo es el cielo, ¿vale? Sin embargo, en China, un sistema con muchos más millones de habitantes, con bajo perfil y con una cultura mucho más trabajadora y mucho más, pues se ha vuelto por propia naturaleza en la fábrica del mundo. Estados Unidos y los países occidentales han querido fabricar en China porque les interesaba. Y allí, queramos o no, ha venido pues que China, ahora, como país, ha ido enriqueciéndose porque ha terminado fabricando lo que otros no querían fabricar para poder competir. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Que China ha crecido y al crecer ha hecho algo muy inteligente, que ha sido ir colonizando, pero ojo, no extractivamente en el sentido de cojo tu oro, tu plata, como Roma o como España, Imperio Español, o Gran Bretaña, con sus colonias, tampoco. No como Estados Unidos, que además estratégicamente colocaba su base militar. China no coloca una base militar. China lo que considera es, bueno, yo pongo mi tienda y pongo mi cargamento fabricado y el dinero para el país y voy enriqueciendo. Es decir, es un sistema no militar,
es un sistema puramente basado en la economía. ¿Quién iba a decir que precisamente China comunista iba a ser, digamos, el dinero el que iba a comprar su libertad y su hegemonía? Por tanto, contra eso está el mundo, contra eso está revolviéndose Estados Unidos. Y podéis decir, sí, pero es que China fabrica, pero no tiene I+D, y Estados Unidos ya no fabrica tanto, ni muchísimo menos, aunque tiene de todo, materias primas, y fabrica aún, aún fabrica. Fabrica para autoconsumo, pero no fabrica, digamos, para nivel mundial, para distribuir a nivel mundial, y por tanto, económicamente va a ir hacia abajo. Pero decís, ¿y el I+D? Estados Unidos tiene mucho I+D. Correcto, Estados Unidos tiene mucho I+D. Pero China también, porque China está invirtiendo muchísimo en últimas tecnologías, a tope. ¿Por qué? Porque los chinos se han formado en las mejores universidades del mundo, occidentales. Y eso ha sido una buena práctica. Tenían dinero y ha gastado el Estado dinero en que sus mentes más brillantes fueran a las universidades mejores de Occidente, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Francia, etcétera, etcétera. Y por tanto se han formado perfectamente y lo importante es que luego han vuelto. No como ha ocurrido a lo mejor en España, que se ha formado a gente excepcional y luego no ha habido un tejido empresarial, industrial y laboral en definitiva para poder absorber esa mano de obra tan cualificada. Es decir, es casi, fijaros, es el caso antagónico a España en ese sentido, el tema universitario. Ahí han formado y como China va para arriba, despega, tiene cada vez más empresas y más grandes, pues sus empleados, sus universitarios ya licenciados vienen y tienen trabajo buenísimo. En España, pues no, se van para siempre. Por tanto, amigos, pues bueno, es un poquito la pérdida de oportunidades, básicamente. China está utilizando todas sus oportunidades, con el potencial que tiene, las está aprovechando. Estados Unidos, pues realmente, desde la caída del Muro de Berlín, quedó como potencia hegemónica, económico y militar, y no ha sabido aprovechar de la misma manera esa hegemonía. De hecho, no ha hecho grandes avances en materia espacial, no ha hecho grandes avances en I+D, se ha quedado atrás en el mundo del vehículo. De hecho, las grandes fábricas del mundo dejaron de ser Ford. Era Toyota y ha sido pues Volkswagen en los últimos años. Con lo cual, no ha sabido aprovechar. Sí, hay cosas puntuales. Tenemos Tesla Motors, tenemos pues SpaceX, pero estamos hablando de Elon Musk. Y estamos hablando de Google, estamos hablando de Amazon, estamos hablando, sí, de tiendas de Internet. Pero ojo, que China también tiene sus tiendas de Internet, sus equivalentes a Google, sus equivalentes a Facebook, etc. Por tanto, amigos, Estados Unidos ha perdido muchísimas oportunidades, muchísimas oportunidades, y está bajando. Ya no hablemos de tema armamento, porque el I+D de Estados Unidos se va en gran medida, ahora menos, porque de donde ya no se puede sacar tanto, en temas de armamento. Por tanto, pues, es que no está bien la cosa. Yo os digo que la tensión con China es el verdadero conflicto, caballo de batalla de Estados Unidos, claramente. Rusia es una distracción. Bueno, amigos, continuamos en un próximo vídeo. Hasta luego.